Te atreves a adentrarte en las profundidades del miedo. Disfrutas de las historias que te erizan la piel y te quitan el sueño. Si tu respuesta es sí, entonces este es tu canal. El Horrorcast ha llegado para convertirse en tu refugio de pesadillas y tu portal a un mundo donde la cordura se tambalea y la oscuridad reina de manera suprema. Forma parte de los Horrorcasters y únete a nuestra comunidad de amantes del horror. Descubre un sinfín de historias que te harán cuestionar la realidad y te mantendrán en vilo hasta el final. Suscríbete, dale like, comenta, comparte y sumérgete en un mundo donde el terror no tiene límites y recuerda. El miedo. El miedo solo es el comienzo. Como siempre, la veracidad de las palabras contenidas en este relato queda en su apreciable y atinado criterio. Siempre fui un alma aventurera, un explorador nato que encontraba su gozo en perderse entre los senderos serpenteantes de la naturaleza. Cada fin de semana era una nueva odisea, un viaje hacia lo desconocido en busca de pueblitos pintorescos y parajes vírgenes. No tenía otras motivaciones desde que había muerto mi mujer semanas atrás. Así que, deprimido, me sumergí en un viaje de aventura sin ella. Lo hice durante algún tiempo, pero algo en mí se había quebrado. Ya no lo disfrutaba sin mi mujer y los parajes que antes se me hacían hermosos en su compañía ahora eran grises y algo insípidos. Pero uno de aquellos días, en mi habitual recorrido por las cercanías de Potrero Seco en Veracruz, un amigo cercano que conocía de años me habló de un poblado escondido entre las cumbres de la sierra. Un lugar remoto, accesible solo a pie tras una ardua caminata de medio día cuesta arriba. Me cautivó la idea de un pueblo entre las nubes, envuelto en la bruma del amanecer, habitado por una comunidad indígena que conservaba sus tradiciones ancestrales según me había contado. Así que al alba tomé mis cosas, un café y emprendí mi ascenso hacia la cima. La senda era exigente, plagada de rocas, caminos malos y un tramo cubierto de una vegetación exuberante que me obligaba a abrirme paso con machete en mano. Tras horas de lucha contra el terreno llegué por fin a la cima. Ante mis ojos se extendía el poblado, tal y como me lo habían descrito. Era un conjunto de casas de adobe y techos de palma alineadas a lo largo de una vereda principal. Un remanso de paz en medio de aquella naturaleza salvaje. Sin embargo, algo no encajaba. Había un silencio bastante inusual en parajes como ese. Ni cantos de aves, ni voces, ni alguna clase de animal presente. Ni siquiera había personas a andar. Solamente algunas presencias de pobladores asomándose por entre las cortinas que se movían de pronto por el viento y se escondían para que no los viera o les preguntara algo. Aquello me dejó algo inquieto. No se escuchaba ni un solo sonido, ni el ladrido de un perro ni el canto de un gallo, ni el bullicio habitual de los niños jugando en las calles. Eso no me dio confianza, pues siempre había chiquillos corriendo de aquí a allá, jugando y metiéndose en problemas, pero ahí no se escuchaban sus voces o sus risas, nada. Sentí una profunda curiosidad de saber por qué estaba tan tranquilo. Pensé que quizá estaban en algún culto o reunión. Era habitual, pues era domingo. Así que me adentré en aquella vereda expectante. Las casas parecían abandonadas y sus puertas y ventanas cerradas a cal y a canto. No había ningún rastro de vida, ni siquiera un alma en pena como esperas cuando te adentras en un pueblo fantasma. Sabía de leyendas extrañas de la sierra y otras cosas que me habían contado, pero eso solo alimentaba mi imaginación y la quietud era pavorosa de muchas maneras, solo rota por el crujir de mis botas sobre la tierra seca. Aquel manto de inquietud me hizo pensar muchas cosas, y nada buenas. La belleza del lugar se había transformado en una atmósfera fantasmal y no podía explicar la sensación de pánico que me invadía. Una intuición visceral
Me advertía de un peligro, así que me aferré a mi machete y comencé a mirar más de cerca en las casas y de pronto escuché voces en la lejanía. Sí, había personas y respiré aliviado. Al caminar rápidamente para encontrarme con aquellas gentes, llegué a una especie de salón de actos donde había un grupo de personas. Parecían tener una reunión y miré sus rostros cargados de preocupación. Las voces apagadas y entrecortadas me indicaron que tenían algunos problemas serios y eso me desconcertó. Impulsado por la curiosidad, me dirigí a este lugar para escuchar mejor. Dentro había más personas. Los líderes estaban reunidos en torno a un círculo y sus rostros arrugados estaban marcados por la preocupación y la angustia. Denotaban que algo grave estaba ocurriendo. ¿Qué sucede? Pregunté con cautela a un anciano que se miraba atento desde fuera y no me respondió. Una quietud y silencio se instaló en el grupo cuando todos se callaron y me miraron con recelo como si fuera un intruso en su momento de crisis. Entonces, uno de los pobladores se levantó con algo de impertinencia, me señaló y me dijo: «¿Tú eres el que mandaron? Tú eres la respuesta a nuestros problemas. Hay que ir por él», señaló. Y los demás tan solo lo sentaron a la fuerza y lo callaron para que no hiciera más escándalo. Yo estaba algo desconcertado cuando un anciano salió de entre aquella turba y me dijo: «No deberías estar aquí, muchacho. Este no es buen lugar para usted en estos momentos». «¿Por qué no?», insistí, aún sin comprender la situación. «Es peligroso. Debe irse antes de que caiga la noche». Al escuchar esto, la confusión me hizo abrir los ojos y no entendía a qué se refería con peligroso o antes de que cayera la noche. En ese momento, un hombre mayor que surgió del contingente de líderes se acercó hacia mí. Su rostro estaba curtido por el sol y sus ojos llenos de una sabiduría que me inspiraron algo de confianza. Era amable y quizá por eso lo seguí. «Ven conmigo», me dijo en tono calmado. «Te explicaré todo lo que necesites saber, muchacho, pero deja a esta gente seguir con su reunión. Hay cosas importantes que tienen que tratar y no debes escucharlas tú. No lo entenderías». Así que se fue caminando por un sendero y lo seguí sin dudarlo hasta su humilde casa. Adentro me ofreció una taza de té caliente y me invitó a sentarme junto a él, junto al fuego de una cocina de humo donde hervía agua en una olla. «¿Quién eres? Tu rostro me es familiar, muchacho», preguntó. «Soy Emmanuel, hijo de Hugo Castro. Él me recomendó venir aquí y pues todo esto está muy raro, señor. No sé realmente si interrumpí algo, pero si es necesario que me vaya, lo puedo hacer». «Sí, te conozco. Hugo es mi sobrino. Y alguna vez conversamos, quizá no lo recuerdes, pero acababas de perder a tu mujer. Ella era de estas regiones, ¿verdad? Tú eres el hijo de un hombre que se llamaba Ismael. Me contaste que eras hijo único y que habías crecido en el campo, que por eso te gustaban estos lugares que recorrías con tu esposa. Es lo único que recuerdo. ¿No eres tú?». Al asentir con la cabeza y recordar al anciano, le di un sorbo a mi té. Estaba amargo. Y entonces el viejo continuó: «Este pueblo tiene un secreto, joven. Te cuento esto porque debes quedarte aquí esta noche. Ya no puedes regresar porque no la vas a librar. Andar a oscuras por estos caminos puede ser la muerte, si sabes lo que te conviene». «¿De qué secretos me habla y por qué tanto misterio, viejo? ¿Puedo regresar en la oscuridad? No soy aficionado, soy excursionista profesional y no tengo miedo a las cosas o a la oscuridad o a los animales del monte. Dígame algo que no sepa». «Siento curiosidad por saber qué clase de reunión tenían ahí, porque ese tipo me señaló». Al decir esto, el viejo se carcajeó y se acomodó en su asiento, en tanto me respondía con calma: «Es un secreto antiguo. Uno que ha traído desgracias sobre nosotros durante generaciones. Pero ahora nos fue mal, ¿sabes?
Nadie debe saber lo que ocurre aquí. Lo que te voy a contar es un secreto que ha sido transmitido de generación en generación. No puedo contarte los detalles sin que mires algo, pues la gente incrédula como tú. Solamente cuando mira las cosas es que pueden llegar a creer en la maldad que habita en el mundo. La real, la que es la raíz de todos los males. Pero puedo asegurarte que tu vida corre peligro si te quedas aquí después del anochecer. Las criaturas que acechan en la oscuridad no son amigables con los fuereños. Al decir esto, sus palabras me helaron la sangre. Mientras imaginaba las criaturas a las que se refería, las visualizaba ocultas entre las sombras esperando para atacar en cualquier momento a cualquier incauto que se atreviera a perturbar sus dominios. El viento helado sopló de pronto al interior del jacal y me hizo estremecer. Parecía arrastrar murmullos de antiguas leyendas que formaban parte de aquellos parajes. El viejo campesino solamente se levantó y suspiró mientras miraba a la distancia a través de la ventana. Recordando ayeres y cómo, el miedo se había instalado en aquel lugar y cito sus palabras. Era muy joven cuando todo esto comenzó. Y como todos nos condenamos a vivir aquí para siempre. En ese tiempo, el pueblo había prosperado gracias a sus fértiles tierras y abundantes cosechas. Por eso es que mis abuelos llegaron a vivir aquí, atraídos por esos rumores de que la tierra daba para comer. En aquellos momentos, eran tiempos de hambre. Eso sí lo recuerdo bien, y este lugar, alejado de todo, representaba un remanso de paz y prosperidad. Sin embargo, la bonanza se tornó en una pesadilla cuando una devastadora hambruna asoló todas las regiones. La escasez de agua y las plagas que devoraban los cultivos parecían una maldición enviada por fuerzas desconocidas y quién sabe a cuántos santos le rezamos. Debido a esa desesperación y hambre es que los líderes de los pueblos iniciaron mandas, procesiones, rezos y peregrinaciones y nada parecía funcionar. Entonces un grupo de indios buscaron la ayuda de un enigmático personaje que vivía en las montañas cercanas. Se decía que aquel hombre poseía la capacidad de predecir el clima y el futuro, además de proveer soluciones que nos dieran la respuesta para que nos fuera bien de nuevo. Pero al encontrarlo, descubrieron que sus habilidades provenían de oscuros pactos con un espíritu maligno del monte, uno muy antiguo y primigenio. Así que desesperados por recuperar la prosperidad, los ejidatarios y líderes ofrecieron al brujo animales y granos que era lo único que les quedaba, pero el hombre les explicó que esos sacrificios eran inútiles. El espíritu maligno exigía ofrendas más valiosas, pero para saber qué deseaba, había que adentrarse en lo más profundo del monte para preguntarle. Fue una noche de luna llena que los líderes se reunieron con el brujo en un claro del bosque. Y ahí caminaron entre las penumbras y veredas hasta que llegaron a un claro donde se alzaba una roca. Y allí, rodeados de sombras danzantes, observaron con horror cómo el anciano lanzaba hechizos y se envolvía en una gran llamarada de fuego purificador. Cuando el fuego se extinguió, el brujo emergió ileso y transmitió el mensaje del espíritu. El primogénito más joven del pueblo debía ser sacrificado y en la siguiente luna llena debía ser otro. Y así cada año deberían ofrecer uno, antes del solsticio de primavera para que todo floreciera y les fuera muy bien. El pánico ante tales cosas no se hizo esperar e inicialmente se negaron a cumplir con la espantosa demanda. Sin embargo, con cada día que pasaba la hambruna, la muerte de los animales y las plagas que arrasaban sus vidas se volvieron insoportables. La angustia y el miedo se infiltraron en sus corazones y la horrible idea de sacrificar a sus hijos comenzó a parecer la única opción para poder sobrevivir. Y así, con la llegada de la siguiente luna llena, el pueblo entero se reunió en la plaza principal, envuelto en un silencio de muerto. El aire estaba cargado de tensión, las familias con lágrimas en los ojos y los corazones rotos.
Llevaron a sus primogénitos al centro de la plaza, eligiendo al azar uno para entregarlo al desquiciado sacrificio. Siendo elegido el hijo de unos pobres pastores, tenía pocos días de nacido y hubo que someterlos, pues querían huir y no participar de aquel ritual. Al final lo sacrificaron y tomaron al niño para los fines que requería, el llamar al espíritu del mal. Lo siguiente fue el brujo envuelto en un manto oscuro y con una mirada vacía comenzó el ritual. Las sombras se alargaron y una sensación de horror indescriptible se apoderó del lugar. Los gritos de todos se mezclaron con los llantos del chiquillo que fue colocado amarrado, en medio de una roca. Y así se cometió aquella atrocidad ante la mirada incrédula de todos, y todos cargaron con la culpa de la sangre que se derramó aquella noche y la condenación compartida a partir de ahí. Así le llamaron la noche del sacrificio. Se había convertido en un recuerdo oscuro, enterrado en lo profundo de la memoria colectiva del pueblo. Pero con el tiempo, los resultados fueron innegables. Las lluvias volvieron. Los cultivos prosperaron como nunca antes y los animales, bien alimentados y saludables, trajeron una prosperidad sin precedentes. Los campos verdes y los huertos llenos de frutos abundantes eran testimonio del horror que habían soportado. Y el pueblo, a pesar del dolor y la culpa, comenzó a disfrutar de su renovada fortuna. Pero la felicidad fue efímera. Al cabo de un año, con la llegada de la primavera, el agua de los ríos comenzó a amargarse y algunos animales cayeron muertos de manera inexplicable. El miedo volvió a infiltrarse en los corazones de los habitantes y la idea de repetir el sacrificio surgió de nuevo. Así que recurrieron al brujo, quien les confirmó sus peores temores. El trato con el espíritu maligno exigía sacrificios anuales y además, nadie podía abandonar la comunidad sin enfrentar la miseria y la pobreza. Era cierto. Aquellas pocas familias que habían huido la noche del primer sacrificio vivían como parias, mendigando en pueblos lejanos y sobreviviendo apenas al día. La comunidad, viendo su desgracia, comprendió que no había escapatoria. El pacto debía ser renovado y otro primogénito debía ser ofrecido. Con la llegada de la próxima luna llena, el ritual se repitió. Los habitantes, con el corazón destrozado, llevaron a sus hijos al centro de la plaza, obligados, y donde el brujo esperaba, rodeado de sombras y fuego. Al ser uno elegido, los padres también eran sacrificados cuando se negaban a entregar a sus primogénitos y juntos los mirábamos morir, acrecentando la sangre ofrecida mientras el espíritu del mal recibía su tributo. Pero luego de las tragedias, la bonanza regresó y el ciclo de la prosperidad y muerte se instauró como una tradición macabra. Cada año la comunidad sacrificaba a sus primogénitos en un intento desesperado por mantener su bienestar. La locura y el crimen se instaló en la conciencia de los habitantes, quienes vivían con el temor constante del próximo sacrificio. Aquellos que trataban de huir perdían todo y a veces hasta la vida misma, pues los líderes ejidatarios, cegados por la ambición, mataban a quien osara salirse de la comunidad. Y así el legado de muerte y sacrificio se convirtió en una oscura leyenda, contada por los ancianos del pueblo, y nadie podía escapar de su destino, y aquellos que intentaban huir enfrentaban una vida de miserias. Y así hemos estado durante todos estos años, muchacho. Ya sabemos que al final del invierno hay que elegir a un primogénito, pero este año no hay. La gente ha dejado de tener hijos por esta razón, y no sabemos qué va a suceder porque aquí todos somos viejos y no hay niños o jóvenes, mucho menos hijos. Por eso es que nos reunimos para saber qué vamos a hacer. Corremos el riesgo de hundirnos en la miseria y la destrucción de nuestra comunidad por nuestra ambición, pero tenemos una solución que quizá no te vaya a gustar, muchacho. Después de pronunciar estas palabras, empecé a sentir náuseas y un nudo en el estómago que me obligó a arrodillarme. No pude soportarlo más y caí de boca sobre el suelo de tierra. Dudaba de mí mismo, de mi propia cordura, y quise huir, pero ya era tarde y el hombre me dijo que era demasiado arriesgado salir de noche por los caminos agrestes, por los espíritus que dominaban la noche
cómo era un pueblo de malditos. Aquello que los mantenía a raya en sus casas era precisamente criaturas y seres que habitaban en la naturaleza, nada amables. Quise tomar un poco de aire, y al salir del jacal y mirar la tierra, noté algo extraño. Todo estaba húmedo, y de entre estas se asomaban cráneos y algunos huesos que aún tenían la piel pegada. Aquel anciano reveló que eran los restos de la gente que moría en el sacrificio y que ahí los colocaban para abonar la tierra. Eran años de muertes, la locura y el homicidio había escalado y todos mataban por cualquier razón o pedimento y la sangre era vertida ahí y ofrecida al espíritu. Al diablo mismo, decía. ¿Por qué aquí? Pregunté, tratando de no vomitar. Porque soy el brujo del cuento, muchacho. Soy quien lleva a cabo los llamamientos. No soy el original, pero mi abuelo me heredó sus poderes y las capacidades. Yo soy el encargado de llevar la prosperidad a esta comunidad y ahora tenemos la solución. Te digo esto porque has llegado en el momento preciso, la noche en que serás testigo del sacrificio del primogénito. Como ya no quedan más y sé que eres hijo único. Me lo dijo Hugo y tú mismo, solo que no lo recuerdas porque estabas demasiado ebrio. Tú eres el que debe ser muerto hoy. La casualidad no te trajo aquí, muchacho, y ahora, con tu sangre vamos a poder prevalecer. Al decir esto sentí que la sangre se me helaba. El terror me invadió y sin pensarlo me levanté y corrí. Intenté huir, pero la turba de pobladores ya iba atrás de mí. Noté sus caras cargadas de ira, en sus manos azadones y palos para atormentarme quizá. Sentí esos pasos muy cerca. El miedo y la urgencia por escapar me daban fuerzas, pero el peso de la verdad era insoportable. No había escapatoria. Los gritos de la multitud se mezclaban con el latido acelerado de mi corazón. Tropecé. Caí, me levanté y seguí corriendo, pero las voces estaban cada vez más cerca. Mi respiración era un jadeo agónico y mis piernas empezaban a ceder. Y entonces, cuando pensé que podría escapar por un sendero, sentí un golpe en la espalda y caí al suelo con mi cara chocando contra la tierra húmeda. Intenté levantarme, pero unas manos fuertes me sujetaron. La multitud me rodeó y sus rostros deformados por la ira y la determinación me paralizaron y me hicieron suplicar por mi vida. Sabían lo que debía hacerse y yo también. El anciano brujo se acercó. Sus ojos oscuros y vacíos reflejaban un sentimiento que me dejó petrificado. Y entonces me dijo: ¡Es tu destino! ¡No puedes escapar! Al escucharlo, mi último pensamiento antes de que la oscuridad me envolviera fue de incredulidad. ¿Cómo había llegado a esto? La tierra húmeda y los cráneos a mi alrededor parecían cobrar vida, recordándome el ciclo de la muerte y la prosperidad a la que estaba condenado el pueblo. Y yo, un hombre ajeno a estas tierras y tradiciones, había sido atrapado en su maldición. Me ataron a una roca en la entrada del pueblo, el lugar donde realizaban los sacrificios. La noche avanzaba y en cierto punto de la madrugada me encontré en medio de un ritual horrendo. La gente con las caras cubiertas se reunía alrededor mientras el brujo encendía una hoguera. Me dispuse a enfrentar mi cruel destino sabiendo que en cuanto apareciera el espíritu, mi cuerpo sería cortado y mi sangre regaría aquel campo para darle prosperidad a un montón de gente fanática. Y entonces, en medio de truenos, llamaradas altas y un temblor que sacudió todo, surgió del fuego una presencia oscura y omnipresente. Se acercó con fuego y terror hacia mí y cerré los ojos esperando la muerte, pero en esos breves segundos, un pensamiento crucial atravesó mi mente. Yo no era el primogénito. Era el segundo intento de mis padres. Antes de mí habían perdido un hermano. Pero nunca lo reconocieron y pocas personas sabían de ese destino. De ese hermano que nació antes que yo. Ni siquiera yo lo recordaba a veces y en ese instante todo fue bastante claro para mí. Y al aferrarme a ese recuerdo, escuché gritos y sentí que mis ataduras se aflojaban. Abrí los ojos y con horror vi a la gente corriendo despavorida.
Algunos estaban en llamas y otros desgarraban sus vestiduras en tanto otros se sacaban los ojos para no mirar algo que solo ellos podían hacer. Tormentos sin límites. El brujo estaba lleno de una ira profunda y me miraba con odio y gritaba: ¡Embustero! ¡Ahora la desgracia caerá sobre nosotros! ¡Nadie puede engañar al mal! ¡Vamos a pagar muy caro! Gritó abalanzándose sobre mí con una daga ritual y el instinto de supervivencia me guió. Y con un último esfuerzo, me liberé de las ataduras y arremetí contra el brujo. La daga destinada a mi cuello terminó en su pecho y la vida se le escapó en un último suspiro y su cuerpo cayó inerte a mis pies. El caos reinaba a mi alrededor. La presencia oscura se desvaneció de pronto en el aire, dejando tras de sí un olor a sangre y muerte, y las llamas consumían al pueblo y los gritos de los habitantes no cesaban. Sin mirar atrás, tan solo me eché a correr, escapando de aquel infierno. El sacrificio, mi sacrificio, había sido interrumpido. Y con él el ciclo de muerte y prosperidad que había atrapado al pueblo en su maldición por años. Pero sabía que la sombra de aquel espíritu maligno seguiría persiguiendo a los que quedaban, y que mi supervivencia tendría un costo. Corrí hasta que mis piernas no pudieron más y en mi huida, entendí que aunque había escapado a la muerte aquella noche, el terror de lo vivido me perseguiría para siempre. Luego de aquel momento de terror llegué de madrugada a un poblado. No recuerdo el nombre, pero estaba sediento y hambriento y a lo lejos pude ver la columna de humo negro que surcaba hasta el cielo. Y recordé aquel momento horrible. Lo único que hice fue irme de ese lugar que tantas veces visité. Y mientras iba de regreso en el camión miraba a lo lejos los montes y los cerros, pensando en todo aquello, en todas las historias que tomaban lugar en aquellos sitios y nadie sabía. Yo puedo decir que sobreviví, y juré que mi vida la aprovecharía después de esta segunda oportunidad. Dejo mi testimonio, y crean lo que quieran creer. Con esta historia cierro este podcast agradeciendo como siempre el que me acompañes en cada episodio. Suscríbete al canal, activa las alertas, comenta y comparte si este trabajo es de tu agrado. Búscame en redes sociales como Eduardo Liñán, el Horrorcast, donde podrás encontrar más relatos y de igual forma podrás sumergirte en el horror. No me despido y nos escuchamos en el siguiente Horrorcast.